Greetings, my name is Rafael Alvarez, President and CEO of ATAX, with more information about the tax preparation industry. One topic, one particular situation that a lot of people are complaining about relation to the taxes is the fact that in the past, people were able to find out specifically or exactly by when they will be able to receive their tax refund. Beginning this year, the IRS have changed or modified the way they provide that type of information. Before, there was a schedule already pre-designed called the refund cycle chart that will indicate people, depending when the return was transmitted, when the money will be deposited to the bank account, or by when they'll be getting a check by mail. This time around, the IRS has really changed the whole thing, because last year, believe it or not, they had some issues in which I recall two occasions that they were not able to deliver the refund checks on time, and people were complaining like crazy. So this time around, the Internal Revenue Service had really modified the form. This is a publication that will show you and specifically say the guidelines or how you can find out about your refund. As you know, you could go to the IRS website, www.irs.gov, and you can click on the part that says, where is my refund? And you will be able to find out the status of your refund. You're gonna need your social security number, the amount of your refund, and the system will give you some information related to your refund. In the past, it used to clearly indicate by when you are supposed to be getting your refund. Now, it's different. The IRS has what is something called refund status result, in which we'll be able to tell you if the return was received, meaning they already got it, if the refund was already approved, meaning they already approved the calculation and the amount that you are supposed to be getting, and it will also let you know when the refund was sent to you, whether it is direct deposit to your bank account or if it is by mail that you're getting your refund. So they are not on a specific day, but the IRS is saying that for someone that is doing electronic filing, direct deposit, it could take from 10 to 21 days. The system also will let you know after they mail your check, they send the money, your refund to you. If you don't get it within a period of 2 or 3 weeks, you will be required to call the IRS so you can follow up on your refund. For more information, you can visit the IRS website. Specifically, you can look at this publication 2043 with more information, or you could visit our page, www.atax.com. You can find us in Facebook, in Twitter, in YouTube. Until next time, thank you for watching. Saludos. Le habla Rafael Álvarez, presidente de ATAX Franchise, con un mensaje importante sobre los impuestos. Quiero informarle de que muchos contribuyentes se habían acostumbrado a poder obtener la fecha en la cual iban a poder recibir su devolución. A partir de este año, esa forma ha cambiado. Tradicionalmente, el IRS tenía como una tabla que le llamaban Refund Cycle Chart, que indicaba, dependiendo cuándo su planilla fue transmitida al IRS, cuándo usted iba a recibir su dinero a su cuenta de banco, si esa fue su opción, o cuándo usted lo iba a recibir por correo a su casa. Esa opción no está disponible este año. El Internal Revenue Service lo ha cambiado debido a que el año pasado se atrasaron, yo recuerdo, creo que por 2 ocasiones, en entregar los cheques. Por esa razón, ellos este año han sido más cautelosos en no dar fecha. Si usted quiere obtener información sobre su devolución, lo que tiene que ir es ir o visitar la página del IRS a www.irs.gov. Y ahí en la portada, en el portal de la página, hay un lugar que se llama Where is my refund? ¿Dónde está mi devolución? Usted le da ahí y el sistema le va a hacer ciertas preguntas como su seguro social, cuánto usted está supuesto a recibir y cómo usted llenó su planilla de impuestos. Al proveer esa información, el sistema le va a indicar más o menos cuál es el proceso, dónde está, en qué proceso, parte del proceso está su planilla de impuestos. Por ejemplo, si ya fue transmitida, el gobierno le va a decir que su planilla de impuestos ya fue recibida y está siendo procesada. Cuando ellos terminan ese proceso, cambia a otra barra en el cual le indica que ya su devolución, su dinerito ya fue aprobado, y luego
cuando ya ellos le envían el dinero, ya sea a su cuenta de banco o por correo, el sistema le va a decir que ya su devolución o su cheque ya se le fue enviado. Luego también el sistema le dice de que si no lo recibe en un tiempo prudente, una, dos o tres semanas, usted va a tener que llamar al IRS para investigar qué ha pasado con su devolución. A lo mejor la cuenta está equivocada, a lo mejor le mandaron el cheque, alguien se lo robó, se extravió, lo que sea. Sea la información que sea. So, lo que quiero que estén claros y entiendan de que hay una nueva modalidad para tú poder saber para cuándo más o menos vas a recibir tu devolución. El IRS lo que dice que va a tomar ahora mismo de 10 hasta 21 días en recibir tu devolución este año. Así que eso es todo por ahora. Hasta la próxima. No te olvides que puedes visitar nuestra página www.atax.com. Hasta la próxima.